¿Quién lo ha inventado? ¿Quién hizo el primero? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién comprobó que se puede hacer y que así no se derrumbaría? ¿Quién se dio cuenta de que sirve para curar? Los jefes de Estado y de Gobierno deciden convertir a la Unión Europea en el líder mundial de la economía basada en el conocimiento. Tienen miedo. Está bajando la competitividad de Europa en producción y en comercio. Está bajando el número de patentes europeas. Se acelera la deslocalización. Las empresas se van hacia el este porque la mano de obra y los costes de producción son más baratos. Y los laboratorios se van hacia el oeste. Allí hay más estructura científica. Muchos jóvenes talentos científicos emigran a Estados Unidos. Son opiniones firmadas por especialistas. Se leen en los periódicos con frecuencia. Conocimiento y desarrollo. Conocimiento y competitividad. Investigación y riqueza. El conocimiento en el centro de la economía. Bien, en el escenario económico actual, los analistas económicos, las administraciones europea, nacional o regional, han situado al conocimiento en el centro del desarrollo competitivo de las regiones y en el desarrollo empresarial, más allá de estrategias anteriores del abaratamiento de la mano de obra o la calidad o escenarios de esa naturaleza, ¿no? El conocimiento como centro de la economía posiciona a las universidades como entidades generadoras de conocimiento en el centro del desarrollo económico y en el centro del desarrollo competitivo de las empresas en cualquier entorno local o regional, ¿no? Está investigando. Está investigando. Está investigando. Están investigando. Están produciendo conocimiento, produciendo riqueza. Un motor económico, sí, pero no solo eso. También algo más. Un motor de desarrollo humano. Observar, analizar, averiguar, descubrir. Es una tendencia natural del ser humano. La vocación investigadora se enciende en muchos jóvenes estudiantes. Pero saben que si eligen la investigación, les costará mucho tiempo conseguir trabajo estable. Quizá ni siquiera lo alcancen. Pasarán años de beca en beca, tendrán que viajar a otros países, emigrar temporalmente, adaptarse a otras culturas, aprender otros idiomas. Yo me enteré del Instituto de Bioorgánica desde Brasil, ¿no? Donde yo hice la licenciatura. Y ya empecé ahí en Brasil, después que terminé la carrera, hice un máster, y en el máster en Brasil fue cuando me enteré que había un instituto de productos naturales y de síntesis aquí en Tenerife. Entonces vine para acá, en un primer momento por libre, es decir, vine sin ningún vínculo con Brasil, no vine con ninguna beca, sino que a probar suerte. Y al cabo de un año, que desde que llegué a empezar a hacer la tesis, que eso fue por el año 2000, en el año 2001 me presenté a la convocatoria de Caja Canarias y me salió la beca de Caja Canarias. Entonces, desde 2001 ya llevo haciendo la tesis y becado. Hombre, el deseo que tengo sería regresar a Brasil o a Sudamérica, pero visto lo visto, es decir, la situación lo que hay es... me obliga a ir a donde haya trabajo, es decir, que yo estoy abierto para cualquier oportunidad de trabajo, desde cuando siempre sea dirigido hacia la investigación. Entonces, eso es lo que me gustaría. A mí me gusta, es decir, yo no soy una persona que he hecho raíces de tal manera que ya no pueda salir más de ese local, ¿no? Pero, es decir, yo lo veo bien. Conoces nueva gente, conoces otras culturas, aprendes otros idiomas y, vamos, yo creo que eso es el bagaje que llevas por toda la vida, ¿no? Y es lo que, de hecho, es lo que importa, a mí, desde mi punto de vista, ¿no?
Entonces no me importaría estar, a mí me gusta estar yendo a otros países, conociendo otras cosas, otras culturas. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Claro, desde luego un día tendré que, y espero, estar sentado, asentado en algún sitio haciendo investigación y llevando a cabo todo lo que he aprendido y pasar el bagaje que uno va adquiriendo a lo largo de los años, ¿no? Hombre, el sueño es ser eso, un investigador y poder aplicar lo que uno estudia durante tantos años, ¿no? Nada, uno ya desde que termina la carrera hasta que termina la tesis son casi 10 años o más, y si hace un postdoctorado por lo menos 2 años más, entonces son 12 años. Es decir, hace una inversión muy grande en esto, ¿no? Y luego es una pena si no trabajas en esto. A mí me gusta, me encanta lo que hago, y entonces claro, el sueño es, y si pudiera transmitir y decir una profesión a mis futuros hijos, sería, bueno, soy químico e investigador, ¿no? Es decir, lo que yo quiero y lo que yo hago. El movimiento nómada que algunos llevamos de experiencia, pues inicialmente es muy atractivo porque te permite conocer otras culturas, conocer otro tipo de investigación, aprender de esos adelantos que existen en otros países. Pero cuando se va madurando la edad, pues a veces ya se requiere cierto grado de estabilidad y empieza a ser un inconveniente el tener que moverse mucho, ¿no? Entonces, al final de mi trayectoria, lo que perseguía es empezar a conseguir cierta estabilidad y evitar ese movimiento migratorio que siempre te implica dificultades. La investigación ayuda al ser humano a realizarse. La investigación también ayuda a los países. Cuando se investiga, se encuentran más soluciones. La investigación hace más libres a los pueblos, a las sociedades. Los pueblos que investigan descubren y diseñan nuevas herramientas para resolver sus problemas. Investigando evitan tener que comprar las soluciones a otros países. Investigando evitan tener que depender de otros. Está investigando y es un becario. Recibe dinero, sí, pero carece de sueldo. No cotiza a la seguridad social. Carece de empleo. Carece de derechos laborales. Todavía no es un profesional. ¿Logrará serlo? ¿Llegará a trabajar profesionalmente como investigador? ¿Quién le va a contratar? Muchos investigadores realizan su tarea como becarios durante años, 2 años, 3, 4, 5. En 2002 se puso en marcha en España el programa Ramón y Cajal, con el objeto de incorporar a los centros españoles de investigación a doctores españoles que llevaran como mínimo 24 meses en centros extranjeros de calidad como investigadores. Uno de estos jóvenes investigadores narra su trayectoria, el largo camino recorrido. Digamos que me licencio y el comienzo es un poco dubitativo a la hora de hacer la tesis y con qué campo lo hace, pero hago la tesis doctoral en la Universidad de La Laguna, sigo el periplo más o menos que está establecido y que sigue todo el mundo, y con una beca del ministerio pues hago una estancia postdoctoral en la Universidad de Columbia en Nueva York. Estoy 2 años en Estados Unidos y luego vuelvo. Ese comienzo es un poco más duro porque ya la reincorporación empieza a ser un poco más selectiva. Digamos que me acojo ahí a un proyecto de incorporación de doctores a empresas que tenía el ministerio, y después de eso y un poco una espera viene lo que es conseguir el Ramón y Cajal, ¿no? Ramón y Cajal lo que ha supuesto es una estabilización dentro de esas reincorporaciones, que sigue siendo becario a pesar de que ya eres doctor. Sigue una estancia de becario en la que no puedes cotizar, en la que tu edad se va haciendo cada vez mayor y ves que no te acabas de incorporar a ese sistema, ¿no? Entonces, con lo del Ramón y Cajal, pues ya tenemos ahí un periodo de 5 años en el que se supone que debes estabilizarte, hacer una investigación ya de nivel que llevas tú e intentar buscar cómo acomodarte o cómo estabilizar esa plaza. Hay un primer problema grave, el relevo generacional.
Bueno, uno de los grandes problemas que indudablemente tiene la investigación científica española es el relevo generacional. En los últimos años, sobre todo en universidades como la nuestra, se está produciendo un peligroso aumento de la media del profesorado y del personal investigador, motivado fundamentalmente porque dicho personal está relacionado íntimamente con la carga docente, es decir, con impartir clases en las universidades españolas. Es bien conocido que la población joven está disminuyendo y, en consecuencia, el número de profesores necesario precisamente para cuando se establece una relación profesor-alumno, pues no es el más adecuado para justificar las plantillas de las universidades en base a sencillamente impartir docencia. En este sentido, es necesario de la clase política ser un poco clarividente y tener o adoptar medidas de futuro basadas fundamentalmente en el mantenimiento del personal investigador. Las políticas de investigación tienen que ser políticas a muy largo plazo, es decir, no cabe esperar desgraciadamente resultados demasiados prematuros, por así decirlo, en el sentido de que hay que adoptar políticas tendentes a corregir disfunciones futuras. En ese sentido, la clase política es fundamental, dado que tienes que establecer, ponderar las peculiaridades de cada región. Canarias es una región muy sensible por diferentes razones, somos islas, estamos alejados del resto del mundo, y en consecuencia se tiene que adoptar medidas especiales de lo que son las políticas dirigidas al resto del país. En los últimos años, el programa Ramón y Cajal, que es un programa dirigido a captar nuestros mejores investigadores que están realizando estancias en el extranjero, ha marcado desde mi punto de vista un punto de inflexión en esta situación. Pero claro, el programa Ramón y Cajal es un programa que en principio surgió para tratar de corregir estos defectos, contratar y recuperar a nuestros investigadores que están en diversos laboratorios de todo el mundo, pero tiene la dificultad de que es un programa de corto plazo. Y se necesitaría, de nuestra comunidad autónoma fundamentalmente, y de otra, puesto que el gobierno nacional, digamos, está descentralizando el problema, se necesitaría una política clara para tratar de que ese personal pues pudiera establecer un contrato a más largo plazo, puesto que lo que se intenta, en cierta medida, es hacer una relación, digamos, de productividad científica y contrato definitivo. Es decir, no se pretende en ningún caso que estos investigadores no estén sometidos a ningún tipo de evaluación, sino todo lo contrario, someter el establecimiento de sus contratos definitivos a criterios de calidad. Salir del lugar en el que tú has hecho tu tesis doctoral te da sobre todo apertura de mente. Conoces otros lugares, otra gente, otras líneas de investigación, otros proyectos, otras formas de trabajar en el laboratorio. Eso te ayuda a abrir tu mente, a desarrollarte como investigador y a cuando te incorporas nuevamente a tu lugar de origen o a cualquier otro grupo de investigación, poder tener la capacidad de abrir líneas nuevas de investigación. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, si yo no hubiera estado en Estados Unidos 2 años, no hubiera aprendido lo que allí aprendí y al volver hubiera seguido haciendo lo mismo que hice en mi tesis doctoral. No hubiera sido capaz de crear un nuevo proyecto de investigación en el que se pudieran incorporar nuevas líneas de investigación, nuevas formas de trabajar en el laboratorio y, en definitiva, una mayor capacidad para avanzar dentro de lo que es la investigación en nuestro centro. Sí, ir al extranjero enseña mucho. Estados Unidos y Japón contratan a más investigadores, ofrecen más trabajo de investigación y sus investigaciones son muy citadas, alcanzan impacto. Sin embargo, Europa forma más investigadores que Estados Unidos o Japón. Esa es la paradoja. La vieja Europa cultiva la semilla y después los retoños, bien formados, se van fuera a dar los frutos
a otro sitio. Formar a un nuevo investigador lleva tiempo, es una tarea lenta y costosa. El país ha de invertir tiempo y dinero. Sin investigadores no se puede hacer investigación. Los jóvenes investigadores con estancias en el extranjero dejan entrever una situación personal complicada. Yo hice el doctorado en técnicas sismológicas aplicadas al estudio del sol en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Después hice un contrato postdoctoral en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, en un departamento que tiene la Smithsonian Institution, allí en la Universidad de Harvard. Tuve 4 años allí, después volví, estuve 1 año otra vez en el Instituto de Astrofísica y después me decidí por pasarme a la geología. Ya que había estudiado técnicas sismológicas, pues igual, vamos a aplicarla a cosas más cercanas. Entonces, ahora mismo tengo un contrato Ramón y Cajal en el Departamento de Edafología y Geología de aquí de la universidad. Son contratos de 5 años y ahora mismo estoy en el segundo año. Aunque ahora mismo en la Universidad de Laguna somos 10, creo, 10 contratos Ramón y Cajales. Algunos de ellos ya están en su último año. Entonces, pues bueno, nuestra perspectiva de futuro no la tenemos muy clara. No sabemos ni políticamente ni qué va a hacer la universidad con nosotros. Date cuenta que es un poco una pérdida de dinero y de recursos por parte del país el formarnos, darnos una carrera universitaria, un doctorado, irnos a una universidad extranjera que les ha salido gratis nuestra formación porque la hemos formado en España, venirnos con un buen fondo científico y a los 5 años pues a lo mejor nos vamos a quedar en la calle o nos tenemos que ir de nuevo al extranjero o a la península donde consigamos algún tipo de trabajo. Entonces, nuestra situación, pues, en mi caso todavía es un poco cómoda porque estoy en mi segundo año, pero otros compañeros ya están casi acabando y no lo hemos claro, porque no hay respuesta por parte de las instituciones sobre lo que deberíamos hacer. Bueno, lo ideal sería tener una plaza pues, a largo plazo. Más que nada porque, tú date cuenta, si yo tengo una plaza de 5 años, a partir del 4º año estoy más pendiente de buscarme otro trabajo que de trabajar en ciencia. Y eso es lo que nos pasa a todos nosotros. Tenemos normalmente contratos de 3-4 años que ya en los últimos años lo pierden mandando instancias a otros sitios, ¿no? Y pensando qué voy a hacer, que me toque llevar a mi familia, no sé cuánto. Entonces, hombre, a mí me interesaría tener alguna plaza aquí, ¿no? Intentar desarrollar pues, lo que es la geofísica, la sismología aquí en la universidad, hacer una especie de germen de grupo de geofísica. No pedimos que por la cara se nos dé una plaza. Nosotros estamos encantados de que sea una plaza, pues que se haga concurso y que nosotros, pues lo que por méritos la saquemos, pero que se nos diga algo. Algunos ya han resuelto su próximo futuro, son los menos. Yo inicié, digamos, mi licenciatura en química en la Universidad de La Laguna. Posteriormente realicé la tesis doctoral con el profesor Víctor Sotero Martín. Y luego opté, una vez concluida mi tesis doctoral, opté por realizar una estancia postdoctoral en Estados Unidos, en San Diego, bajo la dirección del profesor Julio Rebe, en el campo del reconocimiento molecular. Una vez concluida esta estancia de 2 años, decidí presentarme a la convocatoria del programa Ramón y Cajal. En su primera convocatoria, bueno, anterior a eso, disfruté de un contrato de reincorporación, del cual estuve en ese contrato durante un periodo de 2 años y medio. En ese periodo resurgió la figura el programa Ramón y Cajal, al cual opté y conseguí el contrato Ramón y Cajal en su primera convocatoria. He sido Ramón y Cajal durante 3 años y medio, en los cuales me ha permitido desarrollar mi propio proyecto de investigación. Y ya en el año pasado me presenté a una plaza de científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas realizada en Madrid, la cual aprobé y recientemente he tomado posesión de ese cargo, de esa plaza. Lo normal es que la gente disfrute en su totalidad del Ramón y Cajal, de todas maneras es una experiencia que todavía no se ha dado que los primeros Ramón y Cajal están ahora en su 4º año de Ramón, ¿no? De Ramón y Cajal. Entonces, digamos que la situación que se van a ir presentando en el futuro van a ser nuevas, prácticamente nuevas, ¿no? El caso mío, pues, fue una circunstancia muy curiosa y la verdad afortunada para mí, ya que pude conseguir esa plaza al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y digamos que en ese sentido he podido permanecer en esta área o en la línea de investigación, ¿no? Lo habitual ahora mismo es algo desconocido, por lo menos
para los que están disfrutando del programa Ramón y Cajal. No se sabe muy bien cuáles son las tendencias del futuro, o sea, parece que hay promesas o en cierta manera compromisos, pero que todavía no se han efectuado o que no se han llevado a cabo. En algunas universidades del país, por ejemplo, en comunidades como Barcelona y Galicia, sí se han establecido ya, digamos, qué va a ser de los Ramón y Cajal una vez que finalicen el periodo de 5 años, ¿no? Y en los cuales parece ser que hay unas figuras que se están creando para que estos investigadores tengan continuidad en su labor. En ocasiones, la labor del investigador es recompensada por la sociedad. El premio fue realmente que, estando trabajando en el laboratorio, o sea, las cosas no salían realmente muy bien, en fin, y siempre se desanima uno. Y me llamaron por teléfono, una llamada telefónica por el teléfono, y entonces, digo, ¿por quién es? Me dice, soy Manuel Hermoso, el presidente. Y digo, Manuel, ¿lo que pasa? Dice, mira, para decirte que te han conseguido el premio Canarias. Para mí fue una ilusión enorme. Y toda la gente del laboratorio, pues la gente empezó a aplaudir. Y después de esto se vio que la gente subió. La moral de ellos subió bastante, ¿no? Incluso hasta la de don Antonio González, porque estaba un poquito preocupado porque me encontraba a mí un poquito desanimado. Realmente la verdad fue así. Y don Antonio fue también el que nos dice, mire, ahora se lo digo, ahora se ve que usted se ha levantado los ánimos porque estaba un poquito estaba. Para hacer investigación hacen falta recursos. Dinero, dinero, dinero. Bueno, a nivel nacional la Universidad de La Laguna consigue aproximadamente el 50% de los proyectos que solicita. Y no es un mal número. Digamos que entra dentro de la media de la investigación nacional. Yo he tenido ahora una reunión en La Palma de vicerrectores y estos datos se han dado. En la última convocatoria, aproximadamente el 45% de los proyectos, 45-48% de los proyectos que se solicitaron se concedieron a nivel nacional. Y la Universidad de La Laguna tiene esos mismos valores. Digamos que en ese sentido, pues somos hasta cierto punto competitivos. Y a nivel regional, desde luego en proyectos de investigación, somos los que más conseguimos. Pero también es verdad que la financiación de la Universidad de La Laguna, en este momento el 70% es de fuera de la comunidad autónoma, quiero decir. Solamente el 30% de la financiación de proyectos de investigación viene de la comunidad autónoma. Pero no solo dinero, hacen falta más cosas: reconocimiento, equipos, divulgación. Evidentemente siempre nos quejamos de los recursos que tenemos, ¿no? Hacen falta pues más recursos, pero no solamente desde el punto de vista económico en concreto, ¿no?, de dinero, sino bueno, pues de apoyo de otro tipo, de instalaciones, de infraestructura, de técnico. A veces nos encontramos con que tenemos bastante técnicos base e investigadores, pero falta el técnico medio, que es el que hace de rutina todos los análisis de laboratorio o los trabajos, pues, por ejemplo, en la especería o en el ahumadero, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay veces que nos encontramos con ese fallo importante. Y otro es el de la divulgación que decíamos antes, de los resultados científicos a lo que es el sector, ¿no? En Canarias necesita un reconocimiento por parte de la sociedad y de las autoridades. Eso es lo primero de todo. El profesor universitario trabaja mucho. O sea, el que se dedica realmente a esta tarea, sobre todo el que combina docencia con investigación, trabaja mucho. Y eso hay que reconocérselo. Y no estoy hablando de un reconocimiento económico, pero sí un reconocimiento profesional, que a veces creo que la sociedad no realmente no valora esto. Generalmente la financiación que se nos concede casi siempre es inferior a lo que se solicita. Por lo tanto, después no es de extrañar que no se alcancen los resultados que se esperan. No tenemos personal prácticamente que nos ayude. Es difícil que entren becarios de investigación. Hay pocas becas de investigación, no hay apoyo de técnicos de laboratorio. Es decir, hay una serie de dificultades. Es verdad que seguimos investigando, pero que nos gustaría, desde luego, investigar en una situación mejor. Y tiempo. La investigación necesita visión a largo plazo. Hacen falta estabilidad, planes políticos coherentes que se mantengan estables, tiempo para construir,
para formar una cantera de investigación de base, formar equipos. Visión a largo plazo, paciencia, tiempo. Le hacen falta muchas cosas. Le hacen falta, en primer lugar, un número importante de investigadores. Hace falta una base necesaria para mejorar la calidad. Le hace falta financiación. Financiación a todos los niveles. Financiación en forma de contratos para doctorandos y nuevos doctores y doctores jóvenes. Le hace falta financiación de medios técnicos y de infraestructura científica. Y le hace falta sosiego y tranquilidad. Es decir, la investigación no puede estar en manos de decisiones políticas continuas con los cambios políticos. Es decir, cambian de un color de partido a otro en el poder y se cambian las líneas directrices de la investigación. Nosotros no podemos cada 4 años estar pendientes de cuáles son nuestras líneas de investigación. Las líneas directrices para financiar la investigación. Eso no puede ser, porque estamos en un continuo sobresalto. Nosotros necesitamos tranquilidad, nosotros necesitamos trabajar. Trabajamos, ustedes han visto, en laboratorios recluidos, que a veces nos quedamos más blancos que las batas que llevamos puestas, que necesitamos ver a veces el sol, pero necesitamos sosiego, necesitamos poder pensar en lo que estamos haciendo, divulgar nuestros resultados en el mundo científico y transferir nuestros conocimientos y nuestros resultados a la sociedad con lenguaje normal, que todo el mundo lo entienda, porque el científico no es una cosa especial, es simplemente una persona enamorada de un trabajo y que trabaja para la sociedad, para la sociedad, porque los resultados nuestros, ya sea de ciencia base o de ciencia aplicada, al final terminan redundando en sociedad. Tiempo, dinero, instalaciones, equipos, tiempo, instalaciones. El director del Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad de La Laguna, Basilio Valladares, ha conseguido algunas de esas cosas. Ha logrado que entre 2004 y 2005 se construya este edificio para albergar al instituto. Un centro que se dedicará a estudiar las enfermedades tropicales a pesar de que no se va a instalar en el trópico, sino en Canarias, en Tenerife. Enfermedades que normalmente estaban recluidas en una determinada zona del planeta, pero que debido a los movimientos demográficos, a los hábitos turísticos actuales, que se pueden desplazar a zonas exóticas y demás, pues está trayendo que esas enfermedades que estaban recluidas en zonas se dispersen por toda nuestra zona. Y las grandes multinacionales del medicamento dedican recursos a la investigación en cosas que sean rentables, en enfermedades rentables, es decir, en enfermedades del primer mundo, en enfermedades en la obesidad, en la depresión, etcétera, pero eso no son las enfermedades tropicales. Entonces, efectivamente, nosotros investigamos intentando colaborar en la solución de determinados problemas que son del tercer mundo, son enfermedades tropicales, y que ahora ya se están dispersando también por nuestra zona. Las enfermedades saltan fronteras, los problemas también. Hace falta colaboración. La investigación necesita colaboración. Colaboración de todo tipo. Que las empresas colaboren con la universidad. Que unos especialistas colaboren con otros de otra rama. Que el dinero privado colabore con el dinero público. Colaboración de todos. Porque la investigación es de todos y para todos. Lo que quizás nos falte a nosotros es el apoyo real de la industria farmacéutica, si realmente están interesados en esto, y llevarlo a la producción industrial y a la práctica, porque digamos que ya el abordar ese paso ya no depende única y exclusivamente de nosotros, evidentemente. El volcanólogo José Antonio Rodríguez Lozada, del Departamento de Edafología y Geología de la Universidad de La Laguna, destaca la colaboración que encuentra en el Laboratorio de Obras Públicas de Canarias. Pues este proyecto de caracterización geotécnica de las rocas volcánicas del archipiélago canario, pues difícilmente lo hubiéramos podido realizar pues con una financiación normal, o de la financiación habitual que se consigue
pues de los proyectos de investigación financiados por la Dirección General de Universidades, de no contar en este caso pues con toda una infraestructura y un aparato logístico de apoyo ya establecido aquí en el área de laboratorios y calidad de la edificación de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda. Es toda una maquinaria de apoyo que ha permitido pues no solamente la fase de muestreo, que es muy importante y que hubiera sido muy aparatosa de no haber contado con esta infraestructura, sino de apoyo, transporte, tratamiento de las muestras, preparación de las muestras e incluso los mismos ensayos de todas las muestras recogidas. La investigación actual es muy difícil que los grupos de investigación sean unidisciplinares. Generalmente necesitamos el apoyo y el aporte de otros grupos, digamos de otros especialistas. En mi campo, que es el de tecnología farmacéutica, pues evidentemente lo que nosotros buscamos es desarrollar y diseñar una nueva forma farmacéutica. Nosotros nos movemos más en el campo de los sistemas de liberación de fármacos, trabajamos en nuevos sistemas de liberación de fármacos, pero evidentemente siempre pensando en que eso debe ser aplicado para una terapia o para una patología concreta, y nosotros no podemos trabajar sin el apoyo, en este caso y en esta línea de investigación, de traumatólogos y de anatomía patológica. Pero cuando trabajamos en tecnología farmacéutica pura y dura, también requerimos el apoyo de otros investigadores, como pueden ser investigadores, sobre todo en técnicas. O sea, nosotros aplicamos muchas técnicas, caracterizamos todos nuestros materiales inicialmente, con lo cual aplicamos muchísimas técnicas y requerimos de esos expertos en esas técnicas. No se puede ser experto en todo. Los institutos tienen que ser multidisciplinares. Los institutos universitarios de investigación, por definición, tanto la LRU como la LOU, y seguirá siendo así, tienen que ser multidisciplinares, porque la investigación ha ido evolucionando, y aquel investigador que se encerraba en su despacho con un microscopio va desapareciendo, porque son los avances científicos te obligan a interrelacionar con otros grupos. Y de hecho los institutos son con grupos multidisciplinares. El nuestro tiene especialistas en genética, profesores de genética, tiene de bioquímica y biología molecular, tiene profesores de parasitología, profesores de ecología, es decir, de distintas especialidades que interrelacionamos para ayudarnos a resolver problemas. Producir resultados, servir a la sociedad. Esa es una de las preocupaciones de la investigación. La OTRI es la Oficina de Transferencias de Resultados de la Investigación. Esta oficina procura encontrar los puentes, las pasarelas que unen la investigación universitaria y la vida cotidiana. El trabajo de un equipo investigador, sus resultados, puede convertirse en un proyecto empresarial, un activo económico. La universidad como motor económico, esa es una de las claves con las que trabajan las oficinas de transferencia. Situamos en regiones como la canaria o como la mía, la gallega, nos damos cuenta de que la universidad es la principal infraestructura tecnológica, la principal infraestructura con capacidad de desarrollo de conocimiento nuevo y tecnología susceptible de dar valor a la economía regional. Por ello, la universidad, más allá de la relación tradicional que en estos momentos tiene con las empresas, se convierte en un agente económico activo que puede generar negocio aprovechando las oportunidades que genera el desarrollo de tecnologías frontera, de tecnologías importantes como la biotecnología, las nanotecnologías, la biomedicina, la genómica o las tecnologías de la comunicación. De una investigación universitaria puede nacer una empresa. En Canarias encontramos un ejemplo. Una cooperativa de taxis en Gran Canaria aplica los resultados de una investigación de la Universidad de Las Palmas para localizar rápidamente los vehículos. Se trata de conocer al instante si hay un taxi libre cerca del cliente que lo solicita. Han dejado atrás el sistema de radiotaxi.
Nuestro proyecto empresarial empezó con un proyecto de investigación, empezó hace unos 4 años, una colaboración entre la Universidad de Las Palmas y el Centro Superior de Investigaciones Científicas, en el desarrollo de un sistema de análisis biológico. En ese desarrollo pues conseguimos llegar a un prototipo final en el cual se nos pidió que incluyésemos un sistema de comunicaciones inalámbrico. El proyecto final no fue de interés para la parte solicitante, pero todos los desarrolladores vimos la posibilidad de partir aquel proyecto en dos partes. Por una parte, el análisis biológico que dio lugar a una empresa llamada Sensia, que está en Madrid, y por otro lado, la empresa que represento, Inelcan, aquí en Las Palmas, que quiso profundizar en la parte de la transmisión de señales inalámbricas, y aplicamos esto a un producto concreto, después de hablar con un posible cliente, y lo aplicamos a los sistemas de localización GPS para mejorar sistemas de seguridad y conseguir sistemas de gestión de flotas para cooperativas de taxis. Hace aproximadamente un año el proyecto se plasmó en algo real, se consiguió financiación que nos permitiera pasar de la simple idea al prototipo y del prototipo al producto, y finalmente pues estamos a una semana plazo de inaugurar nuestra primera cooperativa de taxis, en la cual vamos a llevar a la práctica no solamente una idea tecnológica, sino una idea tecnológica compleja acompañada de un servicio a un cliente, que yo creo que es lo que le da realmente la calidad al producto final y al desarrollo de una idea tecnológica. Dedicarse a la investigación es difícil. Por eso este documental está dedicado a ellos, a los que investigan. A tantos hombres y mujeres que pueden ser químicos, pedagogos, farmacéuticos, pero si les preguntan cuál es su profesión, ¿qué responden?